Hermano, hoy me siento lleno como de un rico su cuenta de banco. Estoy maltratando al español mientras digo la verdad. Estoy siendo franco. Okay. No me gusta el racismo, pero ahora me la banco. Porque yo soy orgullo moreno y le estoy tirando al blanco. Ok, muy bien. Ok. Vamos a ver qué hay por aquí. Mira. Por esto que voy a decir, espero que nadie se enfade conmigo, que freestyle y está muy bien. A eso te tengo que responder como en el pitbull lanzándolo otra vez, porque aunque tú seas franco, mientes como Pino. ¿Qué? Son cuatro, ¿no? Es de cuatro, es de cuatro. Hay que tener una forma segura. Yo estoy por debajo, pero luego vuelvo a mi altura. Que me hables de Pinochet cuando sacaste a alguien porque te aventó basura, se me hace ironía, pues estás apoyando a la dictadura. Muy bien tirada esa escena, ¿eh? Oye. O sea que yo estoy apoyando la dictadura cuando saco a alguien que no para de faltar. Pues cuando te tiraron botellas en Perú no te pareció tan mal. Oye, pero sigo. Mira, bro, yo saco esto y no porque yo esté en forma, sino que si te golpeo en la espalda lo convierto en Mortal Kombat. Ok. Comba. Yo la agarro y parezco un samurái. Tu disco se va y no vuelve. Es como un freestyle. Yo siempre aguanto la presión porque esta es my life. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que cuando a mí me aventaron botellas, yo le regresé punchline. Okay. Bien. Yo si quieres puedo hacer lo mismo, porque siempre estoy al mando. ¿Lo veis? Tú con eso haces y no eres un samurái, eres la puta de Christian Grey. Okay. Por cierto, yo también voy a tirar tu disco de mierda que no me motiva y te estoy haciendo tanta sangre que va a necesitar estas gafas los de la primera fila. Ponte gafas, hermano, en esta ocasión. La gente hasta se quita el sombrero con mi improvisación. Estás dando una mala actuación. Te lo regreso para atrás. Él es un mal actor y en Chile nadie quiere al cast. Ok, no la entendí. Sinceramente no la entendí, pero supongo que debe haber sido una barra muy buena. Honestamente, no sé qué coño me acaba de decir la verdad, pero le tengo que contestar. Tú también te fuiste de dinero por la FMS y eres como un tipo que odia la Fanta, adicto al cash. Ok. Oye. Pero si quieres puedo hacer lo mismo que me ha dicho este loco, mi pana. Esto es un gorro de piscina y el otro era el de Michael Jackson porque tiro a mi niño por la ventana. Ya, sí, ruido. Ok, ronda a capela bastante bien. Sin embargo, creo que Asesino conectó más con el público. Esconde muy bien con los objetos, pero siento que el conectar con el público en a capela te haces como que sentir un poco arriba, ¿no? Un poco superior, ¿no? Vamos a arrancar. Y bueno, vamos a ver. Ahorita vienen los minutos. Los minutos, ¿no? 60 segundos. Arranca, escone. Ok, vamos a ver. J-Beat. Libre. ¿Lo tienes? Chichi. Oh. Esa base, ¿eh? Ok. 3, 2, 1. Quítate el sombrero, mírame como lo noto. Yo vengo y te quemo porque aquí me vuelvo loco. Te quitas el sombrero para que esta
aplauda a todos estos locos, pero yo soy el conejo, un mago dentro de otro. Ven, pilla, ven, chiquilla, te doy la palita de las improvisaciones. Los dos llevamos muchos años en competiciones. LOL, batalla de creadores. Para ti, por favor, quien lo dice como si que tú eres un mongolo. Pero yo hoy ya lo gano todo y me vuelvo a sustituir mi nariz por el toro. Me suda la polla lo que diga la improvisación, que dice que estoy haciendo así, en serio, por cierto. Calienta, sale, sale si te caliento. Yo contesto al momento, bro, no va el tiempo. ¿Sabéis lo que está pasando? Que no me hace daño. A mí no me para la batalla ni el doctor extraño. Última. Barra todo el rato. Para ti, novato. Escucha, primo, no vuelvo a perder con un mexicano, porque ya me sé el camino. Bamba, cuando llego ya te pierde la calma. Manos arriba que yo levanto las palmas. Hoy voy a dar más. Hablas de Doctor Strange, yeah. Te voy a sacar el alma. Por eso yo vengo tranquilo. Me voy de FMS y luego vuelvo al tiro. Me voy y vuelvo, por eso quieren asesino. Porque a Chile hoy les traje el cuarto retiro. Ok. Sigo, yo sigo. Pensé que era 4x4, mira mi amigo. Pero sabes que el ritmo para pelear en la calle te estás metiendo con Kimbo. O sea, con Kimbo Slice. Cuando llego yo siempre suelto mi punchline. Él se cree la bomba nuclear. Eso no está en el país del estallido social. ¡Va, qué fiesta! Mira cómo va. ¿Eso te molesta? ¿Sabes cómo es de la pista? El Escone siempre sale con discurso chantajista. ¡Tiempo! ¡Ey, gente! ¿Todos van a apoyar? Se me acabó el tiempo. Déjame que igual. Muy bien, asesino. Muy, muy bien. ¿Estamos listos para la tercera ronda, entonces? Tercera ronda. Sí, estamos listísimos. Vamos por lo mismo, chicos, sí, para que no se pierdan. Asesino. Asesino, un minuto. Un minuto libre. Venga. Ok, uy, ¿qué va a hacer? Increíble, vamos a ver. Tiene mucho para responder Escone, mucho, vamos a ver. El Escone no entiende nada de lo que pasa. No sabe que Chile es mi segunda casa. Por el O'Higgins hice amenazas antes de llenar en el Capulicán la plaza. ¿Entendiste? Eso es lo que va. Tú no sabes lo que pasa por acá. Yo soy latino, tú eres español, por Dios. Es como comparar a Porta con portavoz. De dos en dos se van y los ves. Fresh es lo que hago, estilo inigualado. Ahora dirás que localista se ha tirado. Esto es freestyle y soy local en todos lados. Así que mira, compañero, mi campeonato yo me llevo el primero. Y en el extranjero, y el año que viene agárrense los huevos que vengo por el tercero. Esto me pasa, por eso es que ya es un cambio de planes. Comediante, no me hagas los ademanes. Comediante, fracasa en el piña, eso es Meru. ¡Tiempo! Ok. Yo, vamos a responder, que de esto iba, ¿no? En 3, 2, 1. Ok, vamos a ver con él. La primera le respondo delante de los chavales con orgullo, porque eres un capullo. Has dicho millones tuyo, de rimas de Chile, capullo. Kaiser, despierta, ese cuerpo no es el tuyo. La primera es un normal, se sabe. Suyo sobre las instrumentales. Yo soy el porta, chavales, porque hoy demostramos que no es cuestión de edades. Humillándote todo el rato, hijo de perra, comienzo para la guerra. Claro, no me gana ni en las aulas. Yo soy Kimbo, se me da bien la calle, no la jaula. Otra vez, joder, Spring, mira, te voy a partir. Esto es como un corte de la UFC, maní. Vas a sudar mucho para llegar hasta mí. Okay. Una tras otra, sin ser localista, compadre. Él es localista en todas partes. El mundo es mío, tendría que jugar en Marte. Muy, muy bien los dos, ¿eh? O sea, siendo sincero, a gusto personal, más me gustó Asesino. Ojo, a mí no es Asesino, por más de que sea el mejor gallo de la historia, no es que me encante a mí, ¿ya? O sea, es mágico, es increíble. Pero bueno, ahorita me está gustando mucho Asesino, de verdad.
Siento que tiene esa magia, esa pizca, y yo creo que va un poquito por encima, aparte de que Skone lo está haciendo muy bien, pero siento que Asesino lo está haciendo increíble. O sea, creo que él sabe que ese bicampeonato es muy importante para la historia, al igual que Skone, pero como les digo, él siento que como que es su última batalla, está imparable, y Skone respondiendo muy muy bien. Vamos a ver si ya hay veredicto o si hay una réplica, ¿eh? Que si hay una réplica, no sería nada loco. Porque ha sido una batalla pareja, sin embargo, como les digo, más me ha gustado esa escena. ¡Que son históricos! ¡Lo tenemos! Es que la cuestión es que yo no veo a Asesino perdiendo, ¿eh? Vamos a ver. Puede ser una réplica también. Quita Vergara. A la cuenta de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Asesino! ¡Mi campeón, mi campeón! Increíble, Ah, no, muy bien. Muy bien, increíble, o sea, sin palabras. La verdad es que me siento también muy emocionado por ver en vivo al primer bicampeonato internacional. O sea, es que es increíble. Aunque ustedes no lo crean, eso tiene un mérito genial. Y eso sin desmerecer a Skone, que pierde por segunda vez consecutiva una final internacional. Acordémonos que el año pasado quedó en segundo. En este año podía ganar también. Increíble, está muy emocionado Asesino, ¿eh? Me alegro bastante por él. Muy bien, es que Asesino es la definición de lo improvisado, la verdad. Increíble, ¿eh? Es una bestia, ¿no? Bueno, hasta aquí la batalla de la final. Un gusto haber reaccionado a todas las batallas. Ya saben que, bueno, yo reacciono a batallas, así que un honor reaccionar a este evento, ¿no? Increíble. Ya saben que en la descripción voy a dejar todas las batallas y el canal de Red Bull para que lo vayan a ver, ¿ok? Asesino, aquí tienes tu cinturón, hermano. Y bueno, vamos a ver la premiación, ¿no? Haciendo historia en la Quinta Vergara. Increíble, Skone, de verdad, mis respetos. Con este año, la FMS España tiene un nivel increíble. Y la FMS México también, o sea, muy buena. Esperaba que fueras el asesino, yo sí me preguntaría por qué cambié mi destino. Si a pesar de todo lo que se pensaba, con mis panas aclaraba que el culpable casi nadie lo había visto en las cámaras. No captaban la huella de ese cretino. Con un cuchillo te sacaran del camino.